El cáncer de mama es un tumor maligno que se presenta en la mayoría de casos en las mujeres. Esta enfermedad en particular no tiene signos ni síntomas durante su diagnóstico, por lo que realizarse un autoexamen es clave para su detección. A su vez, el 19 de octubre de cada año es la fecha elegida como el Día Mundial del Cáncer de Mama, celebrado durante el mes del cáncer y que además de concientizar a las mujeres sobre el tema, brinda apoyo a quienes lo padecen de diferentes maneras. Bueno, lo principal siempre es pedir ayuda, no desesperarse. Un diagnóstico de cáncer de mama no tiene por qué estar asociado a la muerte. Nosotras lo que hacemos es explicar cómo hacer para prevenir, justamente para no llegar en esta instancia a un diagnóstico. Pero cuando el diagnóstico está hecho, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. No solamente al profesional o al médico que nos está atendiendo, sino refugiarnos, por ejemplo, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Hay un montón de profesionales que también se dedican a esto. Con respecto al autoexamen, es una palpación que va desde la axila hasta llegar al pezón, buscando alguna anomalía, algún tejido endurecido o alguna diferencia que sea remarcable entre una mama y la otra. Se recomienda que se haga frente al espejo para poder observar bien si hay algo raro, además de poder efectuar el examen de manera satisfactoria. Vamos a ir recorriendo toda la glándula mamaria desde la zona de la axila en adelante, ¿sí? Hagamos de cuenta que la axila está acá, con la zona de los, con la yema de los dedos vamos a ir tocando toda la glándula, ¿sí? En sentidos circulares, ¿sí? Primero desde afuera hacia adentro, vamos apretando y viendo que no haya ninguna dureza, así, hasta llegar a la punta del pezón, ¿sí? Primero en zona, en sentido de espiral, bien redondito, después de afuera para adentro, ¿sí? Siempre con la yema de los dedos, en todos los sentidos, tocando siempre también la parte de la axila, no dejando nunca la parte de la axila afuera, ¿sí? Estoy frente al Hospital Trinidad, que en conjunto con otros 10 hospitales de la provincia se llevarán a cabo 200 mamografías gratuitas y consultas con oncólogos y ginecólogos para aquellos que no pueden acceder a una obra social. Y para la prevención temprana del cáncer mamario, que es uno de los principales causantes de la muerte de las mujeres en la Argentina. Un 75% de las mujeres no tiene ningún antecedente familiar con esta enfermedad y tan solo el 1% sean hombres. Una de cada 8 mujeres sufre de cáncer mamario y se estima que para el año que viene surgirán hasta 21.000 nuevos casos, lo cual representa un 31,8% de las mujeres. En realidad nadie me dijo que yo tenía cáncer. Yo me lo descubrí yo sola. O sea que era muy fácil de observar porque directamente salió hacia afuera como una gran pelotita, bueno, gran pelotita sería de 2,5 centímetros más o menos, de forma irregular, y bueno, entonces cuando lo vi así y estaba el pezón hundido, y yo había leído que cuando el pezón se hunde hay una enfermedad maligna adentro. Entonces, concurrí al médico, fui al médico y el médico me dijo, sí, es un absceso, no te preocupes. Dice, tomate un antibiótico, qué sé yo, pero igualmente, para más seguridad, anda a ver a este otro médico. Entonces me recomendó otro médico, que en realidad era mastólogo. Bueno, fui a verlo, me acompañó uno de mis hijos y fui y apenas me vio, me dijo, sí. Me dijo, tenés esto, esto y esto, así que urgente, era un jueves. Y entonces urgente me dijo, es cirugía. Y lo acepté y Para la detección de un tumor maligno es necesario realizar una biopsia, ya que esto permite averiguar de qué grado es el tumor y además si va a ser necesario realizar una mastectomía, que es la extirpación completa de la mama. Todo este proceso conlleva no solo un gran apoyo por parte de amigos y familiares, sino que un apoyo psicológico que en la mayoría de los casos ayuda de maneras impensables. Los pacientes no sienten ese nivel de angustia desbordante, al ir más tranquilos, o sea, no se descomponen, algunos inclusive pueden ir a trabajar menos horas porque también esto los ayuda. Y lo que se ha visto, sobre todo en el hospital, es que los procesos no se aceleran. Los tumores, no voy a decir que desaparecen, pero es como que el proceso parece detenerse en algunos casos. Y con la ayuda médica se ha superado y hay gente que actualmente con sobrevida de hace 10, 15 años, que cuando aparecieron los primeros síntomas.
Veremos si todo esto ayuda a que las mujeres se movilicen cada vez más y se realicen los chequeos médicos correspondientes en tiempo y forma, ya que la detección temprana es la manera más efectiva de combatir este cáncer.